O coñecido psicólogo catalán Rafael Santandreu estivo en Santiago para presentar o seu novo libro Nada es tan terrible, que chega despois dos seus anteriores éxitos, entre eles El arte de non amargarse la vida. O autor define así a súa última obra. Este, este libro Nada es tan terrible, primeiro profundizamos máis, xa o sea, podemos chegar máis lejos en nuestro autoentrenamiento de fortaleza emocional. E logo tiene un apartado especial sobre un trastorno que es el trastorno de ataques de pánico, que es algo que afecta cada vez más a más personas. Una de cada diez personas tiene este trastorno, que es que eh, se les dispara el estrés en cualquier momento. Pero ¿por qué tienen tanto éxito este tipo de libros sobre a la fortaleza emocional? La verdad es que vivimos un, un síndrome de enfermedad emocional en estos momentos. Una de cada diez personas tienen depresión, otras dos de cada diez tienen ansiedad, por lo tanto el 30% de las personas están mal a nivel emocional y creciendo, por lo tanto algo hacemos mal, en mi opinión es que la sociedad es demasiado, no nos damos cuenta, pero es demasiado súper exigente con nosotros mismos y esto hace que necesitemos nuevas herramientas, herramientas... Eh, dominar tener máis inteligencia emocional Pois pues efectivamente na sociedade na que vivimos parece que funcionan este tipo de libros son moitos os lectores di Sant Andreu que lle escriben Si sí, acudes a, a manuales que defiendan terapias que estén contrastadas e comprobadas, como es la psicología cognitiva o la psicología cognitivo-conductual, sí, por supuesto. Mira, eh, yo recibo unos 100 mensajes, cartas por, todo, por las redes sociales de personas que leyendo este, mis manuales, ellos se han convertido en su propio psicólogo.